Mi nombre es Fernando Miller y pues el día de hoy vamos a hablar de bolsas de aire, de airbags. Realmente conseguimos una bolsa de aire, vamos a hacer una explosión controlada. Ya tenemos nuestros dummies para hacer la prueba y pues va a estar muy interesante. Aquí está el buen Alex Constantonis, que nos va a hablar un poquito de la historia de las bolsas de aire, cuándo empezaron. Y pues a ver, platícanos, Alex. Pues sí, ya sabes que el show histórico se me da, entonces... Mira, las bolsas de aire es una patente de Mercedes-Benz, qué raro, esas patentes normalmente todas son de los alemanes. Las patenta, las descubren o empiezan a trabajar en ellas hacia el final de los años 60 y la patente es de 1971. El primer coche que tiene dos bolsas de aire frontales, o más bien la bolsa de aire del volante, es el Mercedes-Benz Clase S, el tope de gama de la línea de Mercedes-Benz. También fue el primero en tener frenos ABS, que eso hablaremos otro día de ellos. Y luego, pues bueno, con los resultados favorables después de los accidentes, las bolsas de aire se vuelven normas, primero en los vehículos de lujo, luego prácticamente todos los fabricantes, por obligaciones gubernamentales de cada país y de organismos como Euroncap, los obligan, y prácticamente hoy por hoy todos los vehículos, sea del tamaño que sea, están equipados con bolsas de aire. Hasta los más chiquitines. Y lo interesante de este tema es que pues todo el mundo hemos visto en YouTube miles de explosiones de bolsas de aire, pero hoy vamos a explotar una bolsa de aire. Acompáñenos. Tenemos miedo. Estamos aquí con la bolsa de aire en nuestro laboratorio, aquí con la mamá y el hijito y una silla y la bolsa de aire, que es una Voyager modelo noventera más o menos. Como no somos Euroncap ni Latincap, bueno, nuestro centro de desarrollo de pruebas es una silla de metal, está atornillada al piso, el cinturón de seguridad es de Durex o de playo, que la idea pues es que no viaje hacia la bolsa, sino que la bolsa viaje hacia la víctima. Ya vieron a mamá y el hijito, señoras, no carguen a los bebés cuando vayan en el coche. ¿Por qué? Porque ahorita van a ver qué es lo que pasa cuando un globito de estos se iba. Queremos demostrar con esto es el poder de una bolsa de aire que al mismo tiempo nos puede salvar la vida y en algún momento nos puede lastimar, sobre todo a una persona muy pequeña, ¿no? El dato es, ¿de qué es lo que se trata? La bolsa de aire, cuando tú vienes en un vehículo y chocas ya en una desaceleración súbita, el vehículo, gracias al impacto, sigue viajando a la misma, o sea, el impacto frena el vehículo, pero la masa en el interior, tú eres una masa en el interior. Si no vienes con el cinturón de seguridad, la velocidad que tenía el vehículo hasta el momento del impacto, la traes tú y tú sigues viajando a esa velocidad. ¿Qué es lo que hacen las dos cosas importantes? El cinturón de seguridad evita que tú sigas viajando a esa velocidad, que la desaceleración súbita sea al mismo tiempo de la masa, o sea, el cuerpo que está amarrado con el cinturón del vehículo. La bolsa de aire, en el momento que explota, sale a más de 350 kilómetros por hora, se infla entre 30 y 40 milisegundos, para que entiendan, partan un segundo en 1000 y luego de ahí multiplíquenlo por 4. Bueno, a esa velocidad es cuando sale, y de lo que se trata la bolsa es de neutralizar la velocidad inercial que tiene el cuerpo hacia el tablero. Se neutraliza y por eso chocas con el globo e inmediatamente se desinfla. Es el resultante de una explosión, es una reacción química que infla. Y se infla tan rápido porque se infla con el resultante del nitrógeno. Entonces es una bolsa que te recibe, es un colchón, y en el momento que tú pegas con la bolsa, en ese momento empieza a desinflarse. Solo es para el impacto inicial. La combinación del cinturón y la bolsa de aire realmente nos puede salvar la vida, o le ha salvado la vida a incontables personas. Y la diferencia es, aunque sí, no es un accidente muy grave, ¿cuál es la diferencia? Las lesiones, en lugar de ser fracturas, son luxaciones.
el tiempo de incapacidad y el costo de sanación de estas lesiones es mucho más bajo, porque tú tardas menos en curarte una torcida que en una lesión. Ahora, el tema de lo peligroso es que cuando tú pones a una persona de 8 años enfrente de una bolsa de aire, vamos a suponer que hay un impacto, pero no tan grande, o caes en un gran hoyo, se puede activar el sistema y puedes lastimar a una persona que tiene menos de 12 años. Afortunadamente, las bolsas de aire actuales y los desarrollos actuales ya tienen en el asiento sensores de peso, ya tienen acelerómetros, entonces ya las bolsas de aire se vuelven inteligentes. La bolsa de aire ya sabe si está sentado en el asiento un niño de 40 kilos o una persona adulta de 100 kilos. Entonces también hay progresividad en el inflado. Esta bolsa particularmente no tiene eso porque es un vehículo de los años 90. Los años 90 fueron hace casi 30 años. Las bolsas de aire, como ya lo vieron en el intro, pues vienen de los años 70 y son cortesía de Mercedes-Benz. Entonces, pues vamos a la acción, menos bla y más explosión. A ver qué tal. Vamos a darle, para ver. Estamos realmente, esto es porque las señoras les vale, no pasa tantito, voy aquí al súper, está cerquita. Y vean lo que puede pasar. Como en las pruebas, como en las pruebas de Ron Cap que le ponen maquillaje a los domi, aquí quedó, mira, el maquillaje de nuestro domi Crash. Ahí están los colores de la piñata. Para que se imaginen lo súbito, véanlo otra vez y véanlo cuadro por cuadro, por favor.